So there's reasons. And if the tamale is too fat, okay, it won't cook. They're all cooked different. That's why we gotta make it perfect, okay? 1, 2, 3, 4, 5. All the same. That's why we gotta get the little cups. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So are you guys little tamaleros, ¿cómo dice? Tamaleros. Tamaleros. Sí. Vamos a poner una tienda para vender tamales. ¿Verdad? Ah, sí. Y fish on the stick. En la playa. En Veracruz. Sí, ¿verdad? Sí. ¿En este lado? Sí. Ah, sí. Yolanda puede trabajar con nosotros allá. ¿Dónde? Quiere poner un puesto en México de vender tamales y pescado. Vamos a cambiar de nuestro. You're not recording, right? Honey, this is on YouTube for everybody. Mommy, no, you better not, Mommy. Hi, Mommy. Say hi, Grandma. Hi, Grandma. Look it. Like this. Daddy, like this. A little bit, level it out in the cup. A little bit more, and don't pack it. Okay, did you have too much? Let's see. Good job, boy. Like this? Yeah. ¿Quién amasó la masa? Yo y Yolanda. Me too. Yolanda said the masa is good. It is. ¿Mejor que la otra, Yola? Sí. ¿De cuál? ¿Esta que la otra de la vez pasada? Sí. Who made the other one? Yola. Pero la masa estaba diferente. La masa era blanca, no tenía chile. The chili is going to give us flavor. You guys enjoy making tamales? Because yeah. I'm going to enjoy eating tamales. Thank you, Alex.